¿Cuáles son los niveles de violencia? Nivel 1. Celos y control. Son las prácticas más extendidas y naturalizadas, y el cruce con las tecnologías es clave en este punto. Para los y las jóvenes, los celos y el control se ponen en evidencia y son potenciados en cantidad e intensidad por la utilización de las tecnologías de comunicación y sus aplicaciones. Redes sociales, WhatsApp. Nivel 2. Celos, control, descalificación, humillación, indiferencia afectiva. Situaciones más difíciles de reconocer como violencia son las vinculadas con el maltrato psicológico. Sumado a la posesión, las actitudes con las que se ejerce maltrato son descalificación, críticas, frases despectivas, burlas, ataques a la autoestima, humillación en público y en privado, revelar información íntima, escándalos e indiferencia afectiva hacia la otra persona. Nivel 3. Celos, control, descalificación, humillación, indiferencia afectiva, aislamiento, acoso, manipulación, presión y amenazas. En este nivel es importante poder identificar y desnaturalizar las conductas y actitudes que se presentan. Hablamos de la instalación de la violencia en cualquiera de sus formas y tipos. La persona que recibe la violencia está sometida a un creciente aislamiento, coartar su vida social, vigilarla, seguirla, esperarla a la salida de sus actividades, acosarla telefónicamente o por otros medios, manipularla y presionarla de diversas formas, imponerle relaciones sexuales no deseadas, impedirle que use anticonceptivos e intimidarla para obedecer.